supuesta amante de Peso Pluma fue captada en el show de Coachella. Una de las parejas más icónicas del año pasado fue sin duda alguna Peso Pluma y Nicki Nicole. A muchísimos internautas, a muchísimos de nuestras redes sociales, pues nos encantaba mirar esta parejita tanto en fotos y en videos. ¿Qué pasa? Debidamente a una supuesta infidelidad de Peso Pluma, pues se terminó la relación. Y claramente lo vimos porque nuestra queridísima Nicki Nicole dijo: yo no me voy a dejar, yo voy a subir una historia para que sepan que él me faltó al respeto. Entonces, pues ahí hubo supuestas especulaciones por parte de Peso Pluma que sí le puso pues estos hermosos cuernos. Ay, yo no me los pongo. Pero bueno, hay una tercera en discordia, la cual se llama Sonia Sajar. Ustedes se preguntarán, ¿y esa muchacha quién es? Es la que miramos ahí en el Super Bowl con Peso Pluma agarraditos de la mano, oigan. Que a todos nos dio coraje, tan bonitos que se miraban Peso Pluma y Nicki Nicole y decíamos, ¿y esta de dónde salió, oigan? Pues sí, resulta y resalta que Sonia Sajar estuvo presente en este show que llamado Coachella en estos días. Entonces, pues Peso Pluma fue uno de los principales artistas que se intentó presentar ahí en Coachella y la verdad le fue fenomenal, le fue muy bien. Este evento ya saben que es inmenso, de muchísima gente y de muchos influencers también. Y bueno, uno de los artistas, Peso Pluma, showzazo que hizo, mis respetos para el Peso Pluma, aunque a pesar de todo, déjenme decirles, ha habido varias especulaciones que ya no sé qué onda con el Peso Pluma, ya no canta, ya grita, ya esto del tumbado, yo no sé qué sea. A mí ya no me está gustando, no sé ustedes también opinen al respecto sobre Peso Pluma y las nuevas canciones que ha estado sacando, que eso ya no es canción, oigan. Pero bueno, seguimos con la tercera en discordia, que es Sonia Sajar. Tal parece, Peso Pluma no ha dicho nada en redes sociales, pero es muy obvio que pues Sonia Sajar está detrás, opino yo, ¿no? Si fue la tercera, ay, mija, date cuenta, por favor, tú también date cuenta, mija, si la dejó y para estar contigo, ¿a ti cómo no te va a dejar por estar con otra persona? Tomen dato, por favor. En conclusión, pues Sonia Sajar, yo creo que quiere ser parte de la relación o de estar ahí pendiente de, pues Peso Pluma no ha dicho nada, porque él dice, yo prefiero estar muy privado en mis redes sociales, tanto en mi Instagram, Facebook, Twitter y todas las redes sociales que tenga Peso Pluma idas y por haber, ¿verdad? Y nos ha llegado a decir, sí, Peso Pluma de verdad, pues se le puso los cuernos a la Nicki. Número 2, Peso Pluma dijo que su vida privada ya, es su vida privada, no le estén preguntando nada de nada. Número 3, Sonia Sajar sí será la persona con la que estuvo. Y número 4, Sonia Sajar, ¿qué andaba haciendo allá? Ay, muchacha, estás de más, ay, preciosa. Bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Sonia Sajar y Peso Pluma estén más adelante como pareja? Y si sí, ¿no crees que le pase lo mismo que a la Nicki Nicole? No lo sé. ¿Qué opinas tú al respecto? Aquí en La Mejor Tijuana.